subir de la escalera y bajar. Historias de fantasmas en el Excalibur, por ejemplo. Sí, lógicamente. El Excalibur, además, no solamente tiene el estático y todo esto. Existen algunas de presencias cuando van por los pasillos. Sobre todo de que te soplan en el cuello, que te hablan, que te susurran, etcétera, etcétera. La verdad que este tipo de comentarios, que puede ser leyenda urbana o no, lo cierto es que cuando hablábamos con trabajadores, la mayor parte lo negaba. No les gustaba, quizá porque se habían preguntado demasiadas veces por ello, quizá porque es una leyenda que les perjudica evidentemente el negocio. 526, 526. Te ayudaremos a... Es decir, ¿hay algo de posa? Con menos otro contrariedades, ha habido muchos aparecidos. Has metido tu mujer y crea en esta casa. Sí. Informaciones muy extrañas de esa... Y señorita, ¿puedo incluir en nada? ¿Caso sin resolver? Vegas, por antonomasia, es el desierto del cementerio de la mafia. Discípulos, San Miguel, una buena cerveza. ¿Qué tal con todo lo robaráis? La verdad es que nosotros utilizamos para ello toda la vida. ¿Con la termosonda? Hay nada con unas cosas hechas en casa. Sí. Yo soy Marco. Hasta que lleguemos a Marco, nadie lo lleva a la pieza. Mañana por la noche, Yucatán, avance exclusivo en los canales de Mercedes y Tele.es. ¿Qué te pedí en el futuro? Nuevas temporadas de estreno. ¿Tú qué dices? Vamos a un ataque nuclear. Si sigue, queda algo de sí. ¿Tú sí querías venir? ¿Convenciste a Arno? No, bueno, yo lo pagué. Déjeme pensar. Pocas compañías de la sanidad contratan a ex-científicos de tabacaleras. Sí. Destruir, sí. Sí, efectivamente. Vale, pero intento con... Disculpe. Eso con... Me gritona y la risa. Marías, no. Para estar con las miras. Oye, la cosa de mi barba que me empieza a jugar, que me ha dado. Continúa. Nunca hablamos de nada. ¿Hablar? ¿Qué más puedo saber sobre ti? ¿Sobre ti? Un clásico que atraviesa. Y...
Rusia.